Vamos a transmitir ahora la rueda de prensa que tiene el Partido Revolucionario Moderno tras la liberación de su presidente Andrés Bautista. Vamos a escuchar. Ha dado un primer e importante paso y una señal de que el Ministerio Público no tiene un caso contra mí, como lo hemos venido sosteniendo desde que fui justamente arrestado y luego sometido a prisión preventiva. La magistrada Miriam Germán Brito, digna presidenta de dicha Cámara, en ocasión de la decisión del pasado 8 de julio, de manera responsable, como siempre ha actuado, indicó las serias debilidades del expediente, tanto para mí como para los demás compañeros de esta adversidad. He actuado siempre como hombre de familia, de trabajo, como productor agropecuario de más de 46 años ininterrumpidos en lo que tiene que ver con huevos, pollos, cerdos y ganado, como director del Instituto del Tabaco de la República Dominicana, como regidor del municipio de Moca, como senador por 16 años, 4 periodos, y 4 veces presidente del Senado de la República, con total transparencia y comprometido con una gestión eficiente e íntegra. Por estar convencido del daño que hace la corrupción y la impunidad a nuestro país, cuando me ha tocado, he impulsado y aprobado normas y mecanismos institucionales para garantizar la eficiencia y la transparencia en la investigación y persecución de dichos males que laceran nuestras instituciones e impiden nuestro cabal desarrollo. Tenga el país la seguridad de que nunca he traicionado los principios familiares ni los valores e ideales democráticos. Desde mi posición como presidente del Partido Revolucionario Moderno, como ente público y como ciudadano comprometido con las más nobles y sagradas objetivos de mi país, seguiré luchando denodadamente contra los males que impiden nuestro desarrollo institucional, económico y democrático. Ahí estamos escuchando las declaraciones del presidente del Partido Revolucionario Moderno, el PRM, Andrés Bautista, luego de salir de la cárcel de Najayo.